Imos coa información deportiva. O Porto e os Apostoli reciben a casa a un Mantequera. Primeiro e segundo clasificado enfrontanse nun duelo que pode ser decisivo para o título de Liga. Duelo grande no Agustín Mourís que se conxura para que os seus regresen á senda vitoria tras dúas caídas consecutivas. O Noia Porto e os Apostoli Futsal, primeiro da segunda división, recibe o Bisóquer un Mantequera, actual segundo clasificado, con máis que 3 puntos en xogo. Ende que son 17 unidades as que separan a un e outro, ambos contan cun partido pendente, confianzas ningunha no seu Noiés, menos aínda neste refacho de 2 partidos perdidos consecutivos que atravesan por primeira vez este curso e que queren deter para evitar calquer tipo de derrube para este tramo ligueiro especialmente duro. Es que es una situación nueva para nosotros en la temporada, ¿no? Habíamos perdido solo un partido para el Peñíscola y estábamos en una racha muy buena de victorias. Entonces las dos derrotas sí que duelen. La Copa en casa sabíamos que si tuviéramos hecho un poquito más saldríamos con la victoria. Y bueno, creo que el vestuario se portó bien con las derrotas por más que duelen. No se puede dejar con que eso pese el clima del vestuario, ¿no? Entonces, creo que estamos haciendo una buena semana, contentos, con alegría, como siempre hacemos, y así creo que es lo mejor para salir de una racha de 2 derrotas. No encontro de ida, os noieses venceron con solvencia, pero desta vez será máis complicado contra un moi bo equipo. Y bueno, a mayores de ser un equipo que es muy competitivo, que viene de primera división, que tiene jugadores con mucho potencial en segunda porque han estado inclusive en primera, que tienen gente con gol, caso de Cobarro, caso de Pablo, caso de Miguel, sobre todo en situaciones de balón parado, ¿no? Y que además llegan con un chute de moral importante. Bueno, también me imagino que es un equipo que llega con el orgullo herido con nosotros, ¿no? Pues un poquito por el resultado de la ida. Entonces nosotros tenemos que saber que con lo que hicimos en la ida no es suficiente porque ellos van a hacer mucho más de lo que hicieron en la ida, con lo cual hay que subir nuestro nivel. Marlon Velasco destacó la importancia que ten este encuentro para ambos equipos. Es evidente que si ellos tienen alguna posibilidad de poder pelear por la liga, por el ascenso directo, es ganando esta semana aquí, ¿no? Y está claro que nosotros, el no perder este partido también es muy importante, ¿no? De cara a mantener esa distancia, ¿no? Respecto a ellos, a mantener también la buena distancia que tenemos ahora respecto a Peñíscola, ¿no? Y a recortar puntos de cara a lo que es conseguir el campeonato, ¿no? O partido programado para as 6:30 de mañá sábado 26 de febreiro no Agustín Mourís estará arbitrado por Jesús Montero e Daniel Ontañón, do Colexio Castelán Leonés.